Aproximadamente hace una semana el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte cuenta con un nuevo director. Él es Miguel Antonio Guerrero, quien llega con bastantes expectativas para los deportistas cibateños. La expectativa es grande y obvio, la situación es que el instituto es muy grande, la infraestructura es amplia, tienen bastantes escuelas y el objetivo mío es conocer todo el proceso de uno a uno de cada de los profesores, lo que están haciendo, hacer la revisión de todos los escenarios, el trabajo que estaba llevando a cabo el anterior director, el doctor Alberto. Entonces estamos en eso, en ese trabajo, y hacer como un diagnóstico rápido para con el señor alcalde y el consejo de gobierno sentarnos y ya pues decirles qué falencias tenemos, cómo podemos mejorar y cómo podemos agilizar el trabajo en recuperación o el mejoramiento de algunas de las escuelas del municipio. Pues tenemos el conocimiento y siempre hemos estado en el municipio y desde ahí hemos visto el trabajo que se ha hecho, el nacimiento de todos los escenarios, hemos sido parte de eso. Entonces, pues en cierta forma lo conocemos. Conocemos la área, los deportistas, la gente de los clubes están felices porque pues yo soy uno de ellos, ¿cierto? Y del deporte. Entonces hay expectativa en que realmente uno logre concretar lo que se pretende y mejorar, sobre todo. Tenemos que mejorar, como sea, algunas situaciones que no se han venido dando como debe ser, ¿cierto? Todos han hecho un esfuerzo, pero pues nosotros vamos a triplicar ese esfuerzo para que el deporte, tanto en la parte de masificación, cumpla sus expectativas, pero también en la parte de alta competencia. El mensaje es muy fácil. Número uno, a los padres de familia, a los papitos, a las mamitas, es que envíen los niños a las escuelas de formación. Quienes están en las escuelas de formación, con los directivos vamos a intentar mirar todas las situaciones que están presentando para mejorar. Siempre será mejorar en pos de que esos niños que están ahí pues tengan mejores escenarios para practicar el deporte que tienen a cargo. Y en la parte ya correspondiente a mis compañeros, a la administración municipal, pues ya como Miguel Guerrero es dar el 100% para que cada día el deporte sea más fuerte y a nivel competitivo pues que estemos justamente en los sitiales que siempre ha estado Cibateo.